gracias por seguir con nosotros. Pues en la mañana de hoy, la agencia EFE, y también ahora de hecho tenía que compartirlo, no lo he hecho, así que ustedes me van a disculpar mientras estoy buscando la nota para compartir también con nuestra producción. Es que ayer se emitió el decreto en Haití formalizando, formalizando lo que es el Consejo de Transición. Había la semana pasada habían notificado que el saliente primer ministro, o el renunciante primer ministro Ariel Henry, estaba poniendo trabas a emitir el decreto precisamente que formalizaba el Consejo de Transición para este nuevo mando de búsqueda de salida a la crisis que está viviendo Haití en estos momentos, y que un mes después de que en CARICOM se reunieran todos los líderes y hablaran, y Ariel Henry, ustedes lo vieron aquí que pusimos el video donde él anunciaba que dimitía, inmediatamente se creara el consejo, pues ya luego de muchas discusiones se creó, pero todavía no había emitido el decreto, porque independientemente de que en esa comisión se hayan puesto de acuerdo, quien tiene potestad de acuerdo a la ley en Haití es el primer ministro para formalizar y emitir esos decretos. En el día de ayer, pues el Estado haitiano notificó precisamente que ya se formalizó la conformación de ese comité de transición en ese sentido, y que se emitió el decreto para tales fines. Ahora estoy tratando de buscar precisamente para compartir, y si pudiéramos ver el tuit de manera formal, aunque esté en creol, que es el idioma, o en francés, que es el idioma oficial de Haití para esos fines. Perdón, ahora mismo estoy compartiendo con nuestra producción ese tuit para que lo vean ya de manera formal, para que sepan que está formalizado. Abrimos el tuit básicamente para que la gente lo pueda ver. Producción, por favor, me ayudan con eso cuando esté disponible. Entonces, se formalizó esa comisión, y ahora hay unos actos protocolares, algo que sigue para establecer de manera efectiva que ya Ariel Henry no es el primer ministro de Haití. Perfectamente, muchísimas gracias. Ahí lo están viendo en pantalla, pues es la publicación oficial que hace el diario haitiano sobre el decreto que notifica la formalización de esa comisión de transición, que está integrada por el señor Smith Agustín, que fue un ex embajador haitiano en la República Dominicana, que forma parte del compromiso de uno de los partidos que integran esa comisión. Luego Luis Gerald Gittler, Fritz Alphonse, Edgar LeBlanc, Laurent Saint-Cyr, que es del sector empresarial, y Leslie Voltaire. Esos son, digamos, los cinco miembros que tienen voz y voto dentro de esa comisión. Y luego también están los observadores, que son dos miembros de la sociedad civil, que es Regina Abraham y Frisnel Joseph, que son los representantes de la sociedad civil en esa comisión de transición, que vuelvo y reitero que ya ayer el diario Le Monde notificó que el gobierno ha emitido los decretos con los cuales formaliza esa parte, digamos, ese respiro que necesita la Haití. Bueno, ahí están viendo los nombres de los miembros de la comisión. Todo esto está en el tuit de la cuenta oficial de comunicación del gobierno de Haití, que establece eso. Si bien no hay un presidente, es el primer ministro, pero es la cuenta oficial del Estado haitiano que notificaban estos datos. Ahora hay que seguir el procedimiento como tal para que asuman, porque también tienen que elegir lo que va a ser el primer ministro sustituto, que entonces en una ceremonia donde Ariel Henry va a dar su discurso final o su discurso de retiro en el cargo, y se va a comenzar todo ese proceso de transición en Haití, que es vital, es fundamental. Que nosotros decíamos no entender por qué un país donde está inmerso en una crisis tan fuerte, que aquí les compartimos en varias ocasiones los videos de los tiroteos, de cómo la gente está viviendo en Puerto Príncipe, el día a día del haitiano,
de esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, si va a morir por una bala perdida, si va a morir porque las bandas se ingresó a su comunidad, o si una niña, un niño va a resultar violado, una mujer resultar violado por algún miembro de esas bandas que están haciendo de todo, que han destruido la universidad, el Ministerio de Educación, las instituciones, dependencias o establecimientos, los edificios donde están las instituciones públicas, los hospitales no están funcionando en Haití, la ayuda humanitaria no está llegando. Entonces, para comenzar, digamos, ese paso a dar, a cambiar toda esta situación, era necesario que se creara esa comisión, porque una de las principales demandas del pueblo haitiano ha sido la renuncia de Ariel Henry, cuya legitimidad no ha tenido, incluso desde que fue colocado en el cargo, porque fue unos días antes de que fuera asesinado el presidente Jovenel Moïse, y luego entonces todo ese proceso que acordaron hacer elecciones, nunca se hicieron, se estaba aferrando al poder aún sin esa legitimidad tanto de la ciudadanía como de los estamentos institucionales de su país. Y entonces era importante que Haití diera ese paso, y la clase política, la clase económica y la sociedad civil haitiana era necesaria que se pusiera de acuerdo para entonces ir a un nuevo paso. Esto va ocurriendo mientras se sigue analizando diferentes tópicos. Y precisamente quiero compartir con ustedes, porque durante el mes de abril en República Dominicana, las primeras semanas de abril, todo el mes de abril, vamos a decirlo en ese contexto, la diáspora haitiana en República Dominicana lleva a cabo una serie de actividades que es donde buscan celebrar, donde buscan visibilizar las contribuciones y las relaciones dominico-haitiana. Llevan a cabo actividades tanto en las provincias fronterizas como también en Santo Domingo y Santiago, donde hay una gran población haitiana. Y como parte de esa semana, aunque es una semana donde se llevan las ceremonias mayores, todo el mes se van llevando a cabo actividades, en lo que es la semana de la diáspora haitiana en la República Dominicana, ellos en el día de ayer celebraron un conversatorio, un diálogo donde habían varias autoridades. Podemos compartir la imagen, creo que lo compartí con producción para ver quiénes fueron, ahí está en pantalla, quiénes estaban en ese conversatorio que se dio ayer en la tarde, abordando la crisis República Dominicana frente a la crisis haitiana. Y teníamos dentro de los panelistas, estaba Pablo Mella, sacerdote jesuita, director y académico del Instituto Superior Bono. Estaba Taira Vargas García, que es antropóloga social y pianista dominicana. Estaba Valgavira Riverón, que es periodista, experto en asuntos dominico-haitianos. Valgavira es de Dajabón, es un periodista de dominicano con especialidad. Rosario Espinal, que es la socióloga y analista política de la República Dominicana. Y también Gildalina Tatén Brache, que es la doctora de filosofía del derecho. Estas personas conversaron ayer en este panel organizado por la Fundación Sile, que es la que lleva a cabo, la que dirige lo que es la Semana de la Diáspora Haitiana en la República Dominicana. Durante ese conversatorio ellos abordaron varios temas, y quiero compartir un pequeño resumen que sacamos de esa ponencia que estuvo celebrándose vía Zoom en el día de ayer, para también presentársela a ustedes, que es otra de las discusiones que se llevan en torno a toda esta crisis que está viviendo Haití. Vamos a compartir con ustedes este pequeño resumen de ese diálogo que se dio en la tarde de ayer respecto a la República Dominicana ante la crisis haitiana. En los estudios que hemos hecho desde el 2005 a la fecha, y en muchos estudios que hemos hecho, no solo sobre las relaciones entre población dominicana y haitiana, sino también estudios etnográficos en comunidades, podemos identificar claramente el tema de la presencia de un tejido social donde las mujeres dominicanas y las mujeres haitianas tejen redes de apoyo en términos del cuidado. O sea, cómo hay mujeres haitianas que se encargan de cuidar
a niños y niñas de las mujeres dominicanas cuando salen a trabajar y viceversa. Hay un elemento importante también y es cómo incluso en situaciones difíciles como ha sido el tema del acceso a la salud para las mujeres haitianas, las mujeres dominicanas las han apoyado y las apoyan. Y van con ellas a los centros de atención primaria y a los hospitales para que el personal de salud las atienda. Lo de la violación ha sido, de la niña, ha sido la tapa del pomo, pero la última información que tengo es que todavía no ha sido probado. Eso, sabemos. Lo más seguro es que sí aconteció, pero no, esta es la última información que tengo. Ahora, creo que la manera vergonzosa, esto es un signo simplemente de este increciendo, este crecimiento de soluciones violentas. Soluciones violentas que, aunque no lo admitan nuestras autoridades, ciertamente violan el debido proceso. Definitivamente, la inseguridad y la crisis de autoridad es una preocupación legítima de un país vecino. Por ejemplo, la semana pasada participé en una reunión que propició la Red Latinoamericana de Salud de las Mujeres y el CIPAF con un grupo de compañeras haitianas, y lo que nos expresaron sobre lo que está haciendo su vida y la vida del pueblo haitiano realmente mueve a mucha inquietud. Nos hablaron de lo que significa poder llegar a los centros de trabajo y salir de los centros de trabajo, y de cómo están permanentemente en miedo. Y nos recordaban también el cuadro atroz que dejó la MINUSTA a su paso por Haití, y cómo les mueve a muchísima sospecha que inmediatamente después de su salida es que estas bandas armadas adquieren tanto poder y tienen acceso a armas. Realmente nos expresaron su desconfianza en el sistema de Naciones Unidas, lo que realmente es muy preocupante, porque en ese sistema es que se basan las convenciones de derechos humanos que hacen valer lo que significaría no un Estado policial, sino un Estado de derecho. Definitivamente, si lo vemos desde la perspectiva de colonial, históricamente las autoridades dominicanas han actuado desde la colonialidad. No hay otra manera de decirlo que pueda ser suave, que pueda ser sutil. Y han actuado cargando la responsabilidad de sus ineficiencias del Estado dominicano y sus contubernios corruptos a las personas pobres que vienen de Haití. Nuestra política exterior con relación a Haití se ha manejado desde, a mi entender, desde la colonialidad, desde el prejuicio, desde la emocionalidad, no con relación a quienes la manejan, sino de las emocionalidades que quieren despertar en las poblaciones, y la irresponsabilidad frente a la corrupción evidente con que se maneja la frontera. Bueno, ya ustedes vieron los diferentes puntos de este panel que se realizó ayer, vuelvo y reitero, que es parte de las actividades que conforman lo que es la Semana de la Diáspora Haitiana en la República Dominicana. Se estuvo analizando la crisis haitiana, la República Dominicana frente a la crisis haitiana, y abordando todos esos elementos que se relacionan y que tienen que ver con esta, valga la redundancia, relación entre los dos pueblos, las características socioeconómicas, la clase trabajadora haitiana en la República Dominicana, sus características, sus contribuciones, tanto a la economía de la República Dominicana como de esas remesas también que ellos envían a sus familiares en Haití, de esta relación que existe entre los dominicanos y los haitianos, sobre todo la gente que vive en la frontera. Yo les comentaba que hace unas 3 semanas, la semana antepasada, les decía que yo estuve en Dajabón y escribí un artículo para El Caribe
de cómo Dajabón y Juana Méndez son dos mundos apartes a la crisis haitiana, y hacía referencia del caso que me resultó muy, muy ilustrativo de la vida en la comunidad, en las comunidades fronterizas, de cómo una señora llegaba en su pasola, en su motor, y se la acercó a un oficial de los que están después depuestos en la frontera, de los del Cefrón, y le decía: yo tengo una nacional allá que viene a lavarme la ropa para que por favor me le permitan cruzar. Esto, quien no vive en la frontera puede pensar que es, oh, pero ¿cómo va a ser posible? Pero es el día a día de la gente que vive en la frontera, que el dominicano que reside en Dajabón, en Jimaní, en Melias Piña, en cualquiera de esas localidades, que tienen dentro de su servicio doméstico a las mujeres o los hombres haitianos, en el caso de los trabajadores temporeros, los trabajadores jornaleros, que van y entran, y ellos van y los buscan en la frontera y se responsabilizan porque tienen también ya su costumbre o los permisos, las autorizaciones, porque en la frontera se manejan de ese sentido, y llevan a ese nacional haitiano o esa nacional haitiana y trabaja en su casa y vuelve entonces a retornar a su comunidad, que es Juana Méndez. Esa dinámica se da de manera muy frecuente, y para quien no vive en la frontera puede entender que es una cosa extraña, oh, cómo va a ser y cómo entra y todo esto, pero el que vive en la frontera sabe que la vida en la frontera es completamente distinta. Cuando la crisis, que el Estado Dominicano decidió cerrar todas sus fronteras, en la frontera la gente que vive ahí decía: necesitamos que abran, porque es que esa es nuestra vida, de eso dependemos, de ese comercio, de esa relación entre República Dominicana y Haití. Uno de los oficiales del CESFRON a cargo en esa zona nos decía: nosotros aquí nos mantenemos en coordinación cuando hay una situación, porque llegó, de hecho, que había muchos de esos comerciantes haitianos y gente que querían venir a comprar un día que no era de mercado, y los militares del CESFRON fueron y se acercaron a los militares haitianos y les dijeron: miren, explíquenle a la gente que hoy no se puede entrar, entendemos. Y un tumulto que había enfrente en el puente fronterizo de gente que quería cruzar, en pocos minutos ya simplemente se redujo, porque los militares dominicanos se comunicaron con los haitianos y entre ellos conversaron y le explicaron a la gente, y la gente cedió, porque es parte de la dinámica y son de las cosas que son importantes también que se presenten, y esos conversatorios se dieron. Así que es básicamente reiterarles y decirles que la diáspora haitiana está celebrando, conmemorando su semana en la República Dominicana, como lo hacen en otras partes del mundo, y llevan a cabo seminarios como este, llevan también el último día, tienen una premiación que ellos hacen a personalidades o a quienes entienden que han contribuido y son dignos de ser reconocidos por esa diáspora en el país, y también se llevan a cabo actividades deportivas, intercambios, una serie de eventos que contribuyen o ponen en evidencia lo que es la buena vecindad entre ambos países que comparten esta isla. Con esta información hacemos la siguiente pausa. Al regreso entonces actualizamos sobre el caso de la menor de edad que fue violada por un agente migratorio durante un operativo en la Altagracia. Tenemos nueva información respecto al caso y eso lo compartimos con ustedes cuando regresemos de la pausa, señor director.